Moderadores, ¿podéis hacer una apuesta? ¿Yes? ¿Not yes? De si me la hago en un... en este primer try o no. La armadura tiene putos dedos en los pies. Miyazaki, Miyazaki, Miyazaki cachondo. Miyazaki. Corpse after corpse left in my wake. Es una prótesis, me da igual. Me da igual. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Hasta ahora, amiga. Hasta ahora. El patrón y ya está, gente. Are you sure about that? Tampoco es para tanto. Hija de puta. Quédate un rato, ¿eh? Uf. Hija de puta, hija de la grandísima puta, hija de puta. Uf. Segura. Me pilla igual, me pilla igual. Me gustaría saber cómo esquivarme esta, tío. Es el ataque que más miedo me está dando. ¡Se murió la vieja hija de puta! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! ¡No está más! ¡La vieja se murió! ¡Los ingleses lo tapan! ¡Está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda! ¡Se ha terminado! Y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido de... The sky.
Guapísimo. Mola, mola mucho. Me duele el pecho, me está dando ansiedad. ¡Es imposible ese ataque! No, no. Ese ataque. Ojalá un simulador de esquivar ese ataque. Tiempo. Uf, el agarre. Casi me lo tomo, ¿eh? Poquita, te meto un vas aquí conmigo. Me va a reventar. Literalmente no he practicado nada, ¿eh? Se curaba, vale, es verdad. Se curaba. Si me golpeaba, se curaba. Ah, tengo que practicarlo a saco, tío. Tengo como la sensación de que para este boss no voy al nivel. O sea, no tengo la sensación de que sea difícil, sino de que no voy al nivel. Que si llevase más nivel, sería infinitamente más fácil.
Hija de puta. ¡Concha tu madre! Buen arco, la verdad. Buen arco me he metido. Buen arco. Pregunta. ¿Podría hacer esto? E ir full de... Full de ánimo. Sí, 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 sí. Menudo hacker. ¿El hacker? El payaso. Muy bien, la verdad que... Buena puntería, ¿no? ¿Qué cojones? Hija de puta, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que se me acaba el efecto. Qué asco. Qué puto asco. No. Morí. Es que me hace ese ataque. Que vaya bien. Estoy jodido, es una realidad, ¿vale? Es una realidad, no creo que hoy tenga muchas energías y no creo tampoco que haga un directo excesivamente entretenido, sinceramente, porque no estoy bien. Le he pillado mucho cariño a Puka en los últimos días. Bueno, los últimos 2 días. Desde que llegó, en las últimas 2 semanas. Desprenderme de ella hoy ha sido... Ha sido duro a la vez de algo bonito y necesario. Ya está, ya está. Quiero pasarlo bien, ¿vale? Quiero pasarlo bien. Y quiero jugar al Elden Ring y quiero reventar a Malenia, ¿vale? Sin más. Así que... vamos allá, venga. Marcamos distancias, atacamos. No le hacemos daño. Bueno, le hacemos la mitad del daño que teníamos que haberle hecho. No pasa nada. Tomamos distancia de nuevo. Me folla. Voy a intentar curarme. Voy a intentar meterme otra vez las resoluciones en las espadas. Caemos, atacamos. Stuneamos. No. Este ataque es imposible. He visto, por cierto, que hay esto más 2. Está donde la capital, en principio, está movida. Y hay unos gusanos a tierras prohibidas. Cruzamos el puente. Que supongo que tiene que haber un puente aquí. Efectivamente. Cruzamos este puente. ¿Puedo pillar caballo o no? Y aquí, en principio, tiene que haber una zona llena de cenizas. Es ahí, en esa roca de ahí. ¿Puedo bajar sin matarme? Ah, por cierto, os tengo que enseñar una cosa. ¿Recuerdan la zona de caídas? La zona de caídas bacanísima, en la que me maté 80.000 veces. ¿Cómo explico yo esto? Resulta que si haces esto... No. ¿Cómo era? ¡Ah! Que no te haces daño. Una vez completas el... ¡Buah! Nos engañaron, tío. Alex, nos engañaron. El TikTok ese nos engañó. Alex y yo flipando, en plan... ¡Buah! ¿Se podía hacer esto todo el rato? Nada, cuando completas el puzzle, si caes, ya no te haces daño. O sea, literal, lo que vimos Alex y yo era un pibe con una espada, ¿vale? Que se enganchaba a la pared. O sea, hacía esto.
pero sin morir, ¿sabes? O sea, llegando al fondo. Y llegaba al fondo y decías, hostia, claro, porque frena el daño de caída con la espada. Vamos allá, venga. Salto y ataque. 4200, amigos. 4200, qué rico. Es que mete mucho daño, tío. Mete mucho daño ese ataque. Ese ataque es una barbaridad. Vaya dos, Malenia, vaya dos, Malenia, vaya dos piezas. Ella atinó. Voy a hacer una grandísima gilipollez, pero bueno, en fin. Vale, ha sido por un tema de comodidad. Literal ha sido por no tener que tirarme estus cada vez que haga los encantamientos. Ha sido por un tema de comodidad. He sacrificado vida y estamina por jugar cómodo. Thank you. That was pointless. He dicho, voy a saltar y atacarle porque si hace el combo completo, me voy fuera. He dicho, salto y ataco. Nos comemos daño a la vez, pero ella se va a segunda fase. Vale, ok. Esa explosión, colega. Esa explosión. Bueno, ha estado bien. Hija de puta, tío. Es que ese ataque es mi puto punto débil, ¿eh? Con ella. Si le quito 4000, de 4000 en 4000, sí. Si le hago el ataque completo, o sea, con todos los buffos y demás, le quito de 4200 en 4200. Pero el problema... es que ya a mí también. Te odio, hija de puta. ¡Ajá! Vale, focus. Y ahora me focuseo. ¿Cómo sabía que venía ese ataque, colega? Ya sé que el efecto de la runa no está en efecto, amigos. Ya sé que para... Joder, macho. ¿Tú crees que he llegado a Milena, ¿cómo se llama esta hija de puta? Sin saber cómo se activa el efecto de la runa, pedazo de mierda. De verdad, es que ya algunos con el backseat es como que necesitáis hacerlo para sentiros bien. Y lo único que lográis es quedar como putos gilipollas. Amigos, como putos gilipollas. ¿Cómo voy a llegar aquí y no saber que necesito un puto arco rúnico para activar el poder de la runa? Es que de verdad... Uff... Hago 4200 de daño por golpe bien pegado, hombre. ¿Sirve de algo? No, pero los hago. Bien esquivadas todas esas, bien esquivadas, sí. ¡Hija de puta! ¡Ah, la odio! Es que ese ataque es horrible. Buena. ¡Ah!
Te odio, es que te odio ese ataque, colega. Es que ese ataque es horrible. No saltes, no saltes. Hacerse a Malenia va a ser forzar a que no me haga ese ataque y tener un RNG en el que como mucho me lo haga una vez y se lo pueda parar. Sin más, sin más, sin más. Porque es que no voy a aprender a esquivarlo. Es que no. El viejo truco, matar antes de que te mate, nunca falla. Es un poco la estrategia seguir ahora mismo. Matarla antes de que haga ese ataque. Esa es la estrategia. Es un plan perfecto, sin fisuras. ¡No! ¡No! Bueno. Como no la vamos a hacer en este try, tampoco la vamos a seguir. La medusa está chetadísima. La medusa está chetadísima, amigos. No me voy a hacer... si llego al final con la medusa y le queda uno de vida, no me la hago, ¿eh? O sea, me dejo matar. ¡Estoy aquí, eh! La medusa merece más mi atención. Es que no quería jugar la puta medusa. Mátame, mátame, mátame. Que conste que me he dejado matar, ¿eh? ¡You bitch! Habrá que recurrir. Habrá que recurrir a la bulería. ¡Timeado! ¡Bulería, bulería! Con esto sí. Con esto sí. ¡Fito, confiaba en ti! Fito no es. Fuera mala perra, me vuelves a chamar. Me contas cuatro contos para volverme a liar. Quiero que me mires como me ves a pasar. Te lo pongo a parar y encerrado en el jumbar. You bitch. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. ¡Puerca! Siempre se repite y ya no puedo más. Es que es increíble. Es increíble. Es putamente increíble porque puedo bajarle la vida, puedo hacer lo que quiera. Pero en cuanto me saca, la turbopaja, me destroza. ¿Greedy de qué? ¿Greedy de qué? Subnormal. No he sido greedy de nada. Simplemente ese ataque. Es que de verdad, sois tan payasos. O sea, os creéis tan buenos dando consejos y valorando mi estilo de juego. Me podéis comer todos en la punta del cimbel. Anda y chúpame la polla.
sin ayuda alguna. Vamos a hacer otro cambio. Estamos recibiendo mucho daño por culpa de este encantamiento también. O sea, este encantamiento de la puta bola esta, ¿vale? O sea, nada de lo que vayamos a cambiar ahora va a darnos una ventaja drástica que digas, mil veces mejor. Pero es por probar cosas y por generarme esperanza a mí mismo, ¿sabes? Porque estoy haciendo tan poco daño. No es un boss que digas, ok, tiene unas mecánicas entretenidas a la par de difíciles. No, es que literalmente tiene un ataque que si te toca, cagaste. No es divertido, es triste. ¡Anda a tomar por el culo! Ese último, el último soy incapaz de esquivarlo también. El primero y el último. Genichiro y Isshin. E Isshin tienen el puto mismo ataque. O al menos uno muy similar. ¿Cuál es el puto tema? Que tienes una mecánica para esquivarlo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a echar de menos la puta mecánica de Sekiro? ¿Sabes? Bueno, pues nada, este try no cuenta, gente. Vamos a ver qué hace Tripas 2. A mí ni me mires, ¿eh? A mí ni me mires. A mí no, yo no estoy. Fue más útil. Hook. La medusa. Que la lágrima mimética. We are screwed. Las invocaciones aquí sirven para que te tanqueen el ataque ese. Sin más. Hostia, no me funca la cabeza. La movida es pura y llanamente eso, que no me funca la cabeza ya. El último ataque y el primero. Siempre igual. Siempre puto igual. Voy a seguir haciendo tries, pero fuera de stream. Si vas a jugar, tiene que ser a muerte. Yo no estoy de acuerdo con eso, tío. Este es el calentamiento, amigos. Me he planteado cambiar build, tengo que decirlo. Me he planteado cambiar build porque he estado jugando out of stream y no hay manera. Y la única manera que se me ocurre es meterme un Rodela y hacerle parries. Va a ser que no me hiciera. La odio. Es que me da mucha rabia. O sea, voy en el segundo try y ya estoy hateándola. O sea, es que... ¿por qué no esquivó ahí? Buena pregunta. De manera. Nah, puro RNG. Es decir, es que si me haces ataque estoy fuera. La vamos a crear unas grasas de sangrado para ver si así también un poquillo le damos caña, ¿vale? Nah, le hago mucho menos daño, con la grasa. A la larga igual le hago más, ¿sabes? Pero de primeras le hago bastante menos.
no me lo esperaba tan duro. That's what she said. No me esperaba que fuese a ser tan tedioso. Porque aún me dices, ok, es duro, pero disfrutable. Rollo Caballero del Humo. Pero no, 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 es que es horrible, colega. Hija de puta. No. Abortamos lo de la sangre. No, vamos a seguir. Es prueba y error. Prueba y error y ya está. Déjame en paz tú. ¡Eja! 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 No hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. ¡No hay manera! Cambiamos de estrategia. Literalmente, cuando salte, automáticamente cambio de arma y le pego parry. Esa es la estrategia. ¿Me dará tiempo? Oh, le gustaría saberlo. Por aquí. Buena hostia le di, ¿eh? Ella también a mí, por supuesto. No. Vale, sí da tiempo, sí da tiempo, sí da tiempo, sí da tiempo. ¡Sí da tiempo! Vamos a hacer una cosa. Esto se va para... aquí. Y esto se va para... ¿dónde está el sello? ¿Dónde está el sello? Aquí. Hace como tres streamings que no sonríes. Es que me está succionando el alma esta hija de puta. Bad timing, bad timing, bad timing, bad timing. He ido muy rápido. No te creas, yo fui con Dual Uchigatana y es igual de jodida. Banen a ese señor por utilizar Dual Uchigatana, por favor. No se le puede hacer parry. ¿Hay vídeo de alguien haciéndole parry? Pues este es el momento en el que sí que tenéis que aportar cosas en el chat. Yes. Yes. Esto es. ¿Ves? Si yo tengo una distancia prudencial, nice. Pero normalmente me lo hace cuando estoy debajo de ella. ¡Horra! Es que es asquerosísima, tío. No hay manera de ir carga ligera. Es horrible. Es que mira cómo gambeo así. Mira cómo. Uf. Ah. Que no funciona así ahora, claro. Vale. Claro. Ahora es diferente esto. Ahora es diferente. Me muevo mucho mejor, eh. Es una lástima, la verdad. Es que es imposible. Es que voy tan pegado que no hay manera. Gente, estoy agobiadísimo. Estoy agobiadísimo con esta hija de puta. Que no voy a utilizar invocaciones. Panda de mierdas. Que si todos somos panda de mierdas. Odio esta hija de puta. ¡Pero si me pilla igual! ¡Estaba corriendo! ¡Estaba gambeando! ¡Yo estaba gambeando como un perro! ¡Como un perro estaba gambeando! Que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy el mismo. Suspirando por algo que no era cierto. Me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro. Que no dejas que te quieran. Solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos. Tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Me cago en su puta madre. Salta, salta, zorra. Salta. A una distancia prudencial. Look at this. Mira cómo la pongo ahora mismo. 3500, bueno. Porque no le di bien. Porque le di con el canto de la espada en vez de con el filo.
a saltar. ¡Lo sabía! ¡Te conozco ya, perra! ¡Ah, el tablón! ¡Uf, la puta silla! ¿Qué hace una silla ahí? ¿Qué hace una silla ahí? Chúpame la polla, chúpame la polla, chúpame la polla, cerda. Uf. ¡Dios, que eres asquerosa! ¡Eres asquerosísima! ¡Ay, Dios! Es que los vecinos deben de estar flipando, pero me da igual. Es Malenia, lo siento, lo siento, lo siento, vecindario, es Malenia, entendedlo. ¡You son of a bitch! ¡Respeta un poco! ¡Respeta un poco! Necesito meterme algo por el culo, de verdad. Es que es horrible, es horrible. Mira que es hija de puta, ¿eh? Es que es horrible. O sea, es lo peor, tengo una figura de ella, es verdad. Tengo una puta figura de ella. Es que me caes mal, no quiero una figura tuya. ¡Oh! No sangra, no sangra, no sangra, no tiene sangre, la hija puta. Joder, qué zorra, tío. De verdad, déjame curarme tranquilo. Are you fucking kidding me? Are you fucking... Ah, vale, vale, vale. Para empezar, tienes que tener estamina. Si no tienes estamina, olvídate de correr ya. Tienes que tener una buena cantidad de estamina, porque por mucho que tengas poquita, si se te acaba el correr, estás jodido. Tienes que tener una distancia prudencial que te permita hacer un sprint y poder esquivarlo al principio, para que luego, encima, luego puedas hacer el giro hacia ella cuando pega el salto, rodar e intentar y rezar que te dé el mínimo daño posible. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Miyazaki se te fue la olla, sinceramente. Es que no me quejo. No me quejo de vicio, tío. O sea, sé de lo que puto hablo. He jugado toda la puta saga, macho. Y es que no me he encontrado nada como este ataque. Es que no es divertido, de verdad. O sea, yo me acuerdo cuando jugaba con el Caballero del Humo, que me puse a saltar, me puse a hacer el payaso por la habitación mientras lo mataba. No me da ganas de hacer esto con esta señora. O sea, me da ganas de verdad. Estoy a 20 kills de volverme un incel, amigos. De verdad. Oh, really? ¿Qué voy a hacer ahí, sabes? ¿Qué voy a hacer? Corro, 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 corro. Me lo como, me lo como. Nada. Olvídate, me he encegado. ¿Habéis visto el bodyblock ahí? Lo has visto, ¿no? Lo has visto el bodyblock. Muy bien. Restaura PS justo antes de morir. ¿Ustedes creen que esto...? No, es que no va a funcionar. Porque por mucho que me restaure un poquito de PS, ¿sabes? En el momento en el que me haga el combo, me viene un ataque después. Ya otra vez que me quita lo que he ganado. Vamos a hacer esto. Vamos a meter 4 y 10, ¿vale? No hay manera. No hay manera. Na, 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 na. Ya. Tercer ataque. Tercer ataque. Buen RNG, sí, señor. Malenia es la espada de Miquela. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, 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 creo que no da ningún dato sobre ello. ¡Es que qué hija de puta! Lo que sí le veo son los patrones de ataques, ya. Es decir, si después de pegarle el primer espadazo este de 4000
me hace el ataque de doble salto, ahí el tercero que viene es siempre el del salto. Lo cual es bastante triste que me haya tenido que aprender los ataques de esta forma. Me da igual que saltes. Segunda fase. Hija de puta. No me acordaba de esto. Es esquivar y correr. No correr y esquivar. Lo he hecho al revés. Me enciego. Va a pegar un salto en breves, ¿eh? Lo sabía. Corro. No. Tirando de armadura para ver cuál tiene mayor resistencia contra atajo. Es que me parece increíble. Piernas normales. Carga pesada si nos metemos piernas normales. Hace mucho menos daño. Me lo cortó. Mi idea era tirarme justo un arco en el momento adecuado para recuperar la vida a la vez que me... Tal. Literalmente, build misoginia, amigos. Ya no puedes cortar porque soy todo metal. Habría quedado mucho más épico si lo hubiese dado, la verdad. Qué hija de puta eres, ¿no? Qué hija de puta, ¿no? Qué hija de puta. Si no es hoy, es mañana, pero te tengo. Estoy muy contento, gente. Además, me gusta mucho que la skin que llevo para enfrentarme a ella sea tan de tener requesón en la polla. O sea, el puto meme de la build Incel se ha cumplido. Mi misión aquí ha terminado. Vamos allá, venga. Full focus, ¿eh? Venga, saltamos, atacamos. Vale. Le esquivamos esto. Ahora.
atrás. No le pegamos de vuelta, porque si le pegamos de vuelta ahí, recordad, hace el salto automático, ¿vale? Venga. Tripas de R4, efectivamente. Vale. Nos curamos. Saltamos, sí, segunda fase. Venga, va. Vamos allá. Saltamos, sí, atacamos. Vale. Saltamos y atacamos. Vale. Estamina. Necesito estamina, pero ya. What? Es verdad esto. No me acordaba de este ataque, peña. No me acordaba de los Kagebushins. Tú tienes una pinga que ni yo. Señores, que vaya muy bien, que disfruten mucho del día de hoy. Gracias a todos por estar un día más en el streaming. Le he hecho un par de tries a Malenia y le ha dejado un cuarto de vida en segunda fase. Hoy cae. Tenemos nueva estrategia. Atención, vais a puto flipar. ¡Señora! Póngase una rebequita, que le va a entrar frío. ¡Quieta ahí, hombre! ¡Quietecita sin hacerme ataquitos cortantes de esos! Le entró el frío, Malenia, ¿eh? Le entró el frío. ¡Sí! Que me entra el calor a mí. ¡No! ¡No! No me ha dado tiempo. Pero habéis visto el strat. Easy, ¿eh? Easy. Se le tira una bomba de hielo. Cuando hace el ataque ese, se lo cortas. Y ya está. This is the try. ¿Ok? This is the fucking try. Segundo try va a caer, ya veréis. ¡No! ¡No le tire la bomba! ¡No le tire la bomba! ¡La bomba! ¡La bombita escarchada! ¡No! No me seas zorra, ¿eh? No me seas zorra. Pórtate bien, marrana. ¿Cómo que mando al revés? Sí, me suda la polla el mando al revés. Estás tú, que voy a hacer yo un mando al revés. Sí. En el puto mejor try que le he tirado a... a esta cerda. ¡Ah, zorra! ¡No! Vale, a ver, están pidiendo un try al revés. Ok, va a try al revés, amigos. Try al revés. Mátame ya, zorra. Mátame ya. Vale, menos mal. I expect nothing, and I'm still let down. Aún le he hecho bastante daño, ¿eh? Para haberlo hecho al revés. Venga, ya está. Álvaro, me puedes comer la polla, tú también, ¿eh? Me podéis comer la polla todos los editores. ¡No, no es ese botón, Ismael! Second Fate. ¡Saca la espada, hijo puta! ¡Saca la espada, hijo puta! Ah, esa no me la sabía. ¡Respecta! ¡Ah! Modo tripón, perfecto. This is the fucking try. ¡Ha, chupich! ¡Ja, ja,
¡Me pingaste! Pingué, ¿eh? No hubo ni tripón ni hostias, gente. Mira que es cabrona, ¿eh? Mira que es cabrona. No se puede ser tan puta, de verdad. No se puede ser tan puta. No se puede ser tan... Mátame. Siéntate en mi puta cara. Vivir así es morir de amor. Tiempo a tirarle la bomba. De verdad, me quiero liar a hostias, a puñetazos con esta pava. Ese ataque lo cortaba antes. Antes se cortaba ese ataque. En la primera fase. Cúrate. Good. Oh, Dios mío, qué asco, colega. Voy sin tarros de hielo, me acabo de dar cuenta ahora. De esquivarla ya. O sea, es que es como... Estoy tan desesperanzado que es que... Digo, ¿para qué voy a tirar el círculo si no la voy a esquivar? ¿Cuál era la zona de farming que decía Alex? No de arcos, sino de levels. Que eran como... 13k por... 10 segundos o algo del estilo, me suena. ¿Es aquí o qué? ¿Me queda mucho para llegar a la zona que decís o qué? Pues ahí abajo ya. ¿Qué es? ¿Atacar al pájaro ese? ¿Qué coñazo, colega? ¿Qué coñazo? Es cuestión de prueba y error, efectivamente. En algún momento tiene que caer. Si nos tiramos aquí días, ¿no? En algún momento tiene que caer la hija de puta.
Temblando estoy. Estoy literalmente temblando. No puedo más, de verdad. Me está acabando con la psique mental. De verdad, o sea, me está acabando con la psique. Con la salud mental. O sea, estoy súper agresivo, súper enfadado. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho. Pero es que me están... Entre los subnormales del chat y el llevar 5 días aquí, es que no puedo más. No, hacía tiempo que un juego no me lo hacía pasar así de mal, ¿eh? Es que no quiero descansar, porque entonces va a ser otro puto día más. ¿Entiendes? No quiero. No quiero descansar. Y ya lo he dicho, tampoco quiero darle a la historia. Quiero acabar con esto, macho. Quiero quitarme esto de encima y ya, por favor. Esquivado eso, tío. Qué puta desgraciada, ¿verdad? No, es que no estoy bien. No estoy bien. Nada, perdonad que me vaya así, de verdad. Es que no puedo más, gente. No puedo más. Lo siento, ¿vale? Que tengáis un buen fin de y... Nos vemos el lunes. No he ni empezado, ya estoy frustrado, ¿entendéis? No he ni empezado, ¿vale? Porque no he ni empezado, o sea, acabamos de abrir directo. Y ya estoy puto frustrado. Bueno, ¿Nivel qué? ¿Nivel qué? That's quite big. Tiene que caer por mis putas pelotas. Vamos con esto. Uf. ...4.300 de daño, 100 más que antes. Ampera tormenta ya, eh. Ya empezamos. Vamos a hacer las cosas así para evitarnos ya que haga unos baneos masivos. Estoy en frío, eh. Estoy muy en frío. Blade.
rock de chat. Um exel de áudios me chutar no duro. Hay que correr ahí. Hay que correr hacia atrás en vez de ponerse a esquivar. No. Procedemos a hacernos un reset y metemos absolutamente todo lo que he subido en fuerza, en vida. 60, 55, 58. Yo lo veo así, gente. Venga, let's go. No va a haber apenas una diferencia de daño, ¿vale? No va a haber apenas diferencia de daño. Seguiremos haciéndole 4100 o 4200 por golpe tocho. Es decir, por salto con los dos espadones activados. Y vamos a probar otra médica. Tiraríamos la de negación de daños, ¿verdad? Puede ser. Y la del daño recibido. Vamos a ponernos en plan tanque. Y esto lo tiramos en la segunda fase. Al principio de la segunda fase. De puta. Vale, nos tiramos la médica ahora. Después de esquivar esto. ¡Después de esquivarlo, gilipollas! Me he puesto nerviosísimo. ¡Gotcha, bitch! Vamos a ponernos la armadura gorda. Algo está pasando. Algo está pasando. Soy una pelota. Soy una pelota. Ruedo como una pelota. ¿Por qué me he metido dentro? Lo esquivo fatal. Lo esquivo fatal. Es que he perdido mucho daño, al quitarme el casco de fuerza. Es justo el cap, entonces tiene sentido. ¿Qué le está pasando al rodar? ¿Le está pasando algo, gente? ¿Le está pasando algo? ¿Ahí pasa algo? Pasando algo, No me rueda cuando le digo que ruede, pero es como si no pulsase el botón siquiera. De manera de bajarle la vida. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Eso no me ha dado. Eso no me ha dado. Es el último hit que me ha dado. Me vas a comer toda la polla. Me vas a comer todo el pingo. Todo el pingo me vas a comer. Ya verás.
Ya verás, ya verás. ¿Las alas no tienen hitbox? Que no le veo los ataques. Con tanta puta ala, con tanta puta mariposa, no le veo los ataques. ¡Me duermo! ¡Me duermo! ¿Entiendes, Malenia? ¡Me duermo de hacer durante 7 putos días lo mismo! El ruido de Stun, creo, cuando ha saltado la cabrona. La primera fase, bitch.
la madre que me parió. Vale, bien, la tenemos. La tenemos, es nuestra, es nuestra, es nuestra. Menos mal. Casi no hit también otra vez. ¡Eh! ¡Me vas a segunda fase, eh! La perra que no se quería ir. Tengo todos los estos. Ojalá cortarte las alas. Hija de puta. Y no le entra ese daño. Me cago en la madre que la parió. No, distancia no, que te hace el ataque y que te toca las pelotas, Ismael. Putas ciegas, pero bueno. Me hace los dos putos ataques más jodidos a la vez. Puto mal RNG, de verdad. Uf, uf, uf. Me acabo de marear y todo, tío. ¿Soy yo o he cambiado el mando y de repente con este mando llevo dos tries muy buenos? Este es el mando con el que me he hecho todos los souls, tío. Igual el uno no, pero el resto sí. El mando que tiene la experiencia, efectivamente. Che, comete un asadito.
Es que no quiero descansar, porque entonces va a ser otro puto día más. ¿Entiendes? No quiero. No quiero descansar. Estoy agobiadísimo con esta hija de puta. El último ataque y el primero. Siempre puto igual. ¡Es que eres asquerosa! ¡Eres asquerosísima! No se puede ser tan puta, de verdad. No se puede ser tan... Mátame. Siéntate en mi puta cara. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho. Te voy a cortar la cola. Temblando estoy. Ya estoy temblando. ¿Sabéis cuando tenéis un ataque de ansiedad y se os queda dormida la cara? Que no sentís los mofletes. Que tenéis como un cosquilleo por alrededor de los ojos y la frente. Estoy igual. Estoy puto igual. Bueno, Y, ahora tiramos la escuela de la adversidad. ¡Ojalá! ¡He muerto! ¿Dónde está la escuela de la adversidad? Ojalá. 7 días de directo. Valió la pena los 7 días, valió la pena. De verdad, no siento la cara. ¿Y mis runas? ¡Eh! ¡Se ha bugueado! ¡Que se ha bugueado! ¡Que al morir tenía que haberlas recuperado! ¿Cómo que están en la flor? Entra y sal del juego. Entra y sal de hacer tal TF4, con esto llega. Esta hija de puta me va a seguir jodiendo hasta después de muerta. Esta hija de puta me va... Pero se ha bugueado. Porque también me ha dado las... runas. Pero al morir he recogido la muerte de las 0 runas. No las... 500.000 runas. Puto Miyazaki de mierda. ¡Que me lo tenés, se emociona!